Bien, amigos, estos son los cerros tutelares de Ibagué. Bueno, uno de los cerros que al norte de la ciudad. Entonces, hacia allá es donde vamos a hacer el ascenso. Ahí a la punta más alta que se ve. Un rato estaremos allá. Buenos días, amigos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Peñalosa. Si me encuentran en mi canal en YouTube. El motivo de hoy para realizar este video es que quiero invitarlos a que me acompañen en el ascenso a los cerros tutelares, a uno de los cerros tutelares de la ciudad de Ibagué, que queda localizado por ingresos por Alaska. Bien, es el que vemos allá al fondo, ¿bien? A ese cerro tutelar. Los cerros tutelares o montañas tutelares de la ciudad de Ibagué son montañas bastante altas. Ibagué tiene una particularidad, que es una ciudad que se encuentra rodeada de varias montañas bastante altas, bien, tanto al norte, al sur, como al occidente. Entonces, fácilmente se puede acceder a ellas caminando rápidamente. Y podemos pasar de los 1250 metros de altura de la ciudad, que es lo más alto, acá se registra, a 1800, 2000 metros y hasta 2800 metros de altura. Bien, entonces es un ascenso bastante interesante y quiero que me acompañen en el día de hoy. Lo pueden hacer solos, en compañía, como paseo. Bueno, lo importante es disfrutar y recuerden hacer todas estas actividades de forma ecológica, cuidando el medio ambiente, sin contaminar y aprovechando al máximo y disfrutando al máximo de la naturaleza. Entonces los invito a que me acompañen. El punto de partida acá donde estamos es el panóptico de la ciudad de Ibagué. Bien, para quienes no saben, esta construcción, el panóptico, esta es la segunda en el país. En Colombia solamente hay dos y esta es la única que hay acá. Y pues está en proceso de conservación, bien, como un monumento histórico. Muy bien, amigos, espero que este video les guste y me acompañen en esta aventura el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, amigos, como pueden ver, esto es lo que siempre hay que realizar cuando uno sale a hacer una caminata, una salida. Si traes basura, llévatela. Bien, entonces inicialmente la primera parte va a estar una parte que se llama la escuela, donde la altura son 1370 metros de altura. Y luego vamos a llegar más o menos a los 1800 metros de altura en un ascenso. Entonces, inicialmente el camino es así, empedrado o en escaleras, escalinatas. Bien, y aquí vamos ascendiendo para alcanzar nuestro objetivo en un poco tiempo. Muy bien, aquí ya podemos comenzar a ver, se comienza a ver una parte de la ciudad de Ibagué. Vuelvo y aclaro que son los cerros o montañas tutelares. Los cerros o montañas tutelares son como esa montaña que se ve al frente. Ibagué está rodeada básicamente por el norte, es decir, tiene al norte, al sur y al occidente cerros tutelares o montañas tutelares. Allá podemos ver al fondo una también de las más altas. Y tienen una altura considerable con relación a la ciudad. Entonces, hacer estas salidas como caminatas, como paseos ecológicos, es muy saludable. Es una gran ventaja que nos brinda la ciudad de Ibagué. Bien. Y acá, como pueden ver, pues este es el camino de ascenso para este sector, donde vamos. Inicialmente vamos a llegar allá arriba, pero luego vamos a subir casi el doble de altura, prosiguiendo por un camino. Bien. Muy bien, acá. Nosotros siempre que debemos salir a visitar la naturaleza tenemos que tener cuidado, especialmente con las áreas donde se irriga agua. Acá en Colombia pues existen leyes, ojalá fueran más fuertes, bien, porque sin embargo siguen habiendo falencias frente a eso. Entonces, muy importante, bien, de que no es solamente un decir, sino también es una ley. Bien. El camino inicialmente por esta ruta es así. Son unas escalinatas en piedra y concreto. Fueron construidas hace más o menos unos 20 años. Entonces, si alguno quiere venir por acá,
pues no se puede, no se debe hacer personas con impedimentos físicos, pues sería muy difícil y complicado su ascenso. Y las personas que no están acostumbradas a caminar, pues lo deben hacer en compañía de aquellas que puedan ayudarlas y llevarlas con calma, porque como es un ascenso en cierta forma vertiginoso, es muy exigente y fácilmente la persona se queda sin aire. Bien, entonces este ascenso pues se puede hacer, pero en personas que no están acostumbradas, con mucho cuidado y teniendo las precauciones del caso. Bien, podemos disfrutar de la naturaleza, de lo que nos brinda, pero debemos hacerlo con cuidado. Y si no, pues busquemos otras rutas que sean adecuadas para las capacidades físicas. O preparémonos para afrontar este tipo de retos. Bien. Muy bien. Aquí vamos, seguimos en el ascenso. Pero aquí ya podemos comenzar a ver una vista maravillosa, espléndida. Cuando uno se encuentra en los más altos, de verdad que la vista a uno lo fascina. Bien. Aquí al fondo podemos ver la hermosa ciudad de Ibagué. De verdad que es una maravilla. Los invito a que aprovechen esto para los que vivimos acá. Y para los que vienen, pues cuando puedan venir, disfrútenlo también. Es gratuito, es público. Muy bien, una vez llegamos acá a un sitio que se conoce como La Escuelita, que está a 1370 metros de altura sobre el nivel del mar, pues seguimos el ascenso, pero acá ya no hay las escalinatas por las que veníamos. Acá ya el camino es de tierra y barro. Entonces, pues uno va a aprovechar el tiempo seco, porque cuando llueve esto es terrible por acá. Bien, aparte que hace un frío espantoso. Bien, aquí continuamos. Este es el sitio que antiguamente se conocía como La Escuelita. Antiguamente venía un profesor a dar clases acá. Hoy en día, pues es el sitio de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Alaska. Bien, como pueden ver, ahí en el letrero lo dice claramente. Y pues, acá el aire es puro, la vista es espectacular. El silencio que hay, los sonidos de la naturaleza, es algo muy bonito, muy hermoso, realmente. Aquí pues ya se puede apreciar la ciudad de Ibagué ampliamente. Digo que es una ciudad muy agradable, muy hermosa, rodeada de una naturaleza espléndida. Y pues debemos velar por conservarla.
subiendo, pues ya podemos ver la ciudad cada vez más alta y poco a poco también podemos apreciar las montañas que nos rodean. Realmente es un sitio fantástico, los cerros tutelares, las montañas tutelares de la ciudad de Ibagué. Bueno, al continuar acá, pues el camino ya en la parte en que vamos, o sea, la parte más alta de cuando comenzamos, pues partes que son así, que parecen túneles, y afortunadamente por el tiempo seco, pues son transitables. Cuando el tiempo es húmedo, en época de invierno, esto es realmente muy complicado transitar. Bien, ya cuando uno está acá al interior, pues se comienza a observar el macizo montañoso. Estas montañas son cercanas a Ibagué. O sea, aquí al otro lado, como detrás de esta pared, se ve la ciudad. Aquí se ven estas montañas. Allá al fondo, que se ven unas casas y eso, es el camino que se sigue por el cañón del Conveima. Bien, entonces, pues como pueden ver, el macizo montañoso es bastante alto, bien, y esa montaña que se ve al frente allá, desde allá se puede ver Ibagué, y será uno de nuestros próximos ascensos que haremos, y también intentaremos acampar para recibir una madrugada, y esperamos poderlo hacer en tiempo seco y que el día sea súper especial para poder ver pues toda la magnitud y la maravilla de la naturaleza que nos rodea. Bien, hay partes acá donde el ascenso es realmente duro, porque pues siempre se asciende fuertemente. Bien, aquí vamos ascendiendo, estamos llegando a un sitio, a un punto que realmente lo maravilla a uno. Pues quiero que lo aprecien. Si sienten mi voz entrecortada, es porque el ascenso en esta parte es fuerte. Y pues acá esto no es pregrabado, esto es tiempo real. Bien, cada vez estamos más altos. Ya estamos por más de los 1600 metros de altura. Y acá se alcanza a observar ya aún más las montañas, el valle, la ciudad. Y el sitio acá, pues es muy bello. Seguimos ascendiendo acá y pues aquí ya podemos ver una panorámica más amplia de la ciudad de Ibagué, del valle que se extiende, sus montañas que lo rodean, son maravillosas, son espectaculares. Yo los invito a que conozcan, porque realmente es una maravilla, y ese tiempo es especial para poder hacer ese tipo de actividades.
por esta zona, pues aunque hay un camino, porque pues yo recuerdo haber recorrido este camino hace, bueno, no hace, hace como unos 8 años. No, perdón, mucho más tiempo, como unos 15 años. Pero cuando era niño, tuve la suerte de que me trajeron por acá. Pero aunque viven personas por acá, ellos tienen otros caminos de acceso. Este no es un camino muy transitado, por lo que podemos ver. La naturaleza vuelve y toma su propiedad. Bien, sin embargo, pues se aprecia que por acá pasa personas con en bestias, en mulas de carga. Pero es un camino que no es muy transitado por lo que podemos ver. Cuando eso es así, yo les recomiendo que tengan mucho cuidado, no hagan ruido por donde vayan, tengan mucho cuidado con donde se sientan, donde se pisan, porque la naturaleza retoma su hábitat. Y en estas zonas tropicales fácilmente podemos encontrar insectos que pueden ser bastante agresivos para nosotros. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y también con las serpientes y con las abejas. Entonces por eso es bueno no hacer tanta bulla, no venir a gritar, no traer música, no, nada, disfrutar del ambiente, de ese sonido propio de la naturaleza, que es un sonido del silencio. Disfrutar del paisaje plenamente, del camino, observar. No pretender tomar ni llevar, solo observar lo que tenemos para disfrutar con nuestros sentidos, sin destruir, sin tomar nada. Si pueden apreciar, o sea, yo voy como por el borde de una montaña, como por una sierra, porque a este lado es una caída, un abismo, y a este otro lado también. Creo que hay suficiente vegetación, pero si se pudiera ver la caída, son caídas de más de 100 metros de altura. Y si no era vegetación, eso es una caída terrible. Bien. Y la ciudad, al fondo, a través de los árboles que hay, se puede apreciar a este lado. Y a este lado, pues podemos apreciar macizo montañoso y monte. Bien. Muy bien, ya estamos por aquí cada vez más altos, cada vez se podemos apreciar más la ciudad de Ibagué, bueno, más hacia un lado, menos hacia otro. Como podemos ver y les había dicho, yo voy como sobre el filo de la montaña. Entonces, en la medida que ascendemos, pues acá se van viendo más filos de las montañas, los macizos montañosos que separan a Ibagué del Parque Nacional de los Nevados, que está hacia allá. Bien. Y acá a este lado, la ciudad de Ibagué. Es bastante alto esto, como pueden ver. Y seguimos subiendo. Partes que parecen túneles, incluso he pasado por sitios mucho más oscuros que este, donde prácticamente no entra la luz del sol. Como estamos en tiempo seco, es agradable, pero si por acá estuviéramos en época de invierno, es un frío horrible, horrible, de verdad que sí. Miren, aquí ya es el final del camino y ya entramos en una propiedad privada, sin embargo vamos a pasar, esperemos que no tengamos ningún inconveniente al pasar.
Aquí ya podemos observar esos caminos, uno que va a la casa, el dueño de la finca, y el otro que va hacia nuestro destino, que es aquella antena que vemos allá. Voy a tratar de grabar esta parte de la llegada. Es muy bonita. Aquí hay un pequeño bosque de pinos. Y todo el tiempo hemos estado ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Y pues si quisiéramos seguir ascendiendo, lo podríamos hacer hacia aquellas montañas. Pero creo que será en otra oportunidad, porque para esos sitios ya se requieren mapas o guías expertos, porque ya se anda por bosque y suele ser peligroso no conocer el sitio y no tener experiencia en el tránsito de esos bosques, donde uno puede llegar a desorientarse y perderse. Bien, aquí pasamos un tramo de una finca a otro tramo de otra finca. Es decir, nosotros en este momento vamos por una propiedad privada. Siempre que ustedes van por el campo y cuando vean broches, si están cerrados, ábranlos y déjenlos cerrados. ¿Por qué? Las personas que tienen sus fincas por acá suelen tener ganado. Y si el broche está cerrado es para evitar que el ganado se salga. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, aquí ya podemos ver mucho mejor la ciudad de Ibagué. Ese cerro que se ve allá al fondo es el Cerro La Martinica. Se ve muy alto, pero en este momento nosotros ya estamos más alto que ese Cerro de la Martinica. Bien, y se pueden observar muchos más cerros aledaños y montañas aledañas. Y macizo montañoso, ya esa parte de bien arriba, eso hace parte del Parque Nacional de los Nevados. De hecho, o sea, nosotros en este momento estamos en el municipio de Ibagué. Pero ya esta vereda, entramos por la vereda Alaska y ahora estamos entrando a la vereda Ancón Tesorito, parte alta. Bien, ya esto es otra jurisdicción. Más sin embargo es municipio de Ibagué, la zona rural. Ibagué en su zona rural es muy grande, muy, muy grande. De hecho, todo esto que ustedes ven acá, que alcanzan a ver, es Ibagué, todo lo que se alcanza a ver. Ibagué es gigantesco. De verdad que es una ciudad maravillosa. No la hemos aprovechado como se debiera. Vivimos en un paraíso. Hacía muchos años no venía por acá y quiero que aprecien más bien el paisaje. Este paisaje, como pueden ver, realmente espectacular. Es muy bello, muy bello, muy lindo. La ciudad de Ibagué acá. Vamos pues para la antena. Recuerden tenerlo en cuenta. Aquí es prohibido el ingreso. Bien. No puedo invitarlos a que vengan por acá. Los puedo invitar hasta cierta parte. Bien, quiero dejar registrar el momento en que estoy llegando a la meta que me había propuesto inicialmente esta mañana. Y pues estoy llegando aquí al sitio, a la antena. Esto es un pico de la cadena montañosa que hace parte del municipio de Ibagué.
Es un lugar muy bello, muy lindo, como pueden apreciar. Todo lo que ustedes ven es municipio de Ibagué. Y este sector es vereda Ancón Tesorito, parte alta. Hace ya unos 15 años no estaba por acá, por este sitio. Y pues acá estoy. Luego de mucho tiempo he vuelto. Quería verlo así despejado como se encuentra hoy. Primero dar gracias a Dios por darme esa oportunidad de poder apreciar este maravilloso paisaje. Me imagino que estas son instalaciones de comunicación, no sé de qué instituciones serán. Lo importante es que cuando uno venga, uno no se acerque, no pase los sitios. Bien. Y bueno, aquí es la primera vez que yo Ibagué desde este punto, porque en muchos años, en varias oportunidades que estuve acá, nunca lo pude hacer como lo estoy haciendo en este momento. ¡Qué alegría! De verdad que qué alegría poder lograr eso. Hola amigos, les quiero dar un saludo muy especial. Estoy en un sitio muy especial. Este es un pico de la zona rural de Ibagué, una zona muy alta, y pues tengo la suerte de poder lograr esta vista. Un saludo fraternal para todos.